Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a hablar de un nuevo apartado del capítulo sexto del Urtes de un curso de milagro. Este apartado lleva por título Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Debes tener un espíritu crítico para conseguir tu propia salvación. Porque tu salvación es crítica para toda la filiación. Dijimos antes que el Espíritu Santo es evaluativo, y así debe ser. Sin embargo, su evaluación no se extiende más allá de ti mismo, o si no, la compartirías. Jesús está iluminado en la tierra, Jesús está iluminado en el mundo, Jesús está despierto, Jesús está reconociéndose plenamente en su integridad, en su plenitud, en su santidad y en su pureza, en la perfecta, consumada y eterna obra de Dios, y no por ello el mundo se ilumina. Y ello da noticia del libre albedrío de los hijos e hijas de Dios. Podemos ser testigos de la luz que Jesús comparte, reconociéndonosla en nosotros, o simplemente ante Jesús podemos ver, como veían algunos de sus contemporáneos, un mero sujeto al cual proyectar la culpa, o un mero sujeto con el cual mercadear. Entonces, así es como son las cosas en el mundo, en un mundo que al cual la idea de la separación ha dado origen, en la ilusión de que nos podamos separar de Dios. En tu mente, y solo en tu mente, Él, el Espíritu Santo, distingue lo verdadero de lo falso y te enseña a juzgar todo pensamiento que has permitido entrar con la luz que Dios puso ahí. Él conserva todo lo que está de acuerdo con esta luz para fortalecer el reino que mora en ti. Cuando está parcialmente de acuerdo con la verdad, lo acepta y purifica. Pero cuando está totalmente en desacuerdo, lo rechaza juzgando en su contra. Así es como mantiene el reino perfectamente consistente y perfectamente unificado. Pero debes recordar que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Esto ocurre porque el Espíritu Santo y el ego están fundamentalmente en desacuerdo sobre todas las cosas. Y esto es así porque están fundamentalmente en desacuerdo sobre lo que tú eres. Para el ego eres un ser separado. Eres un personaje que llega al mundo sin nada, con la necesidad de ganárselo todo a través del esfuerzo, de la disciplina, del compromiso, del combatir por bienes que percibimos como escasos. Para el Espíritu Santo tú eres un ser íntegro, tú eres un ser en unidad con toda la creación. Para el Espíritu Santo está eternamente en ti la gracia de la vida eterna, la gracia de la luz, la gracia del gozo, del compartir. Pero todo ello no tiene valor alguno si no es reconocido plenamente en ti como tu única verdad. Sacrificando, entre comillas, las ilusiones que no te aportan otra cosa que no sea impedir que te reconozcas en esa verdad. Las creencias del ego sobre este crucial asunto varían y por eso promueve diferentes estados de ánimos. Necesita el ego, lógicamente,
ofrecernos aparentes remuneraciones, aparentes satisfacciones, porque si no, no vamos a estar, no vamos a elegir su falso paraíso. Y de aquí nos vienen las satisfacciones, las falsas satisfacciones que podemos sentir cuando ridiculizamos a nuestros semejantes, cuando nos imponemos a ellos, cuando los oprimimos, cuando los reprimimos, cuando los atacamos. Son los caramelillos que el ego nos va dando para tenerlo, para tenernos engatusados. Pides muy poco, eso se nos dice en el libro impreso, pides muy poco. Pide las distorsiones del gozo eterno de Dios, y en esas distorsiones no está ese gozo eterno. Lo que está es el clamor por reconocernos en él. El Espíritu Santo nunca varía en este punto. El Espíritu Santo es congruente. El Espíritu Santo nos anima a seguir, a cultivar un solo objetivo. No desde el punto de vista mundano, un solo objetivo, porque la verdad es una, es única y nada hay ajena a ella. El objetivo de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nunca varía en este punto y por ello el único estado de ánimo que engendra es la dicha. Él protege este estado rechazando todo aquello que no fomenta la alegría, y por eso solo Él puede mantenerte completamente gozoso. El Espíritu Santo no te enseña que tu mente deba ser crítica con otras mentes. Esto es fundamental. Las enseñanzas de un curso de milagros no es para aplicarlas en hermanos y hermanas que interpretamos que están ajenos a nosotros. No es para llamarles dormidos, tóxicos, porque no están haciendo un curso de milagros. No, las enseñanzas de un curso de milagros son para aplicarlas en nosotros, para hacer un trabajo interior con nosotros. Estas y cualquier otro tipo de enseñanza espiritual. Otra cosa es que las distorsionemos y las adaptemos a los intereses del ego, que es lo que acontece en un mundo separado. El Espíritu Santo no te enseña que tu mente deba ser crítica con otras mentes. La actitud crítica es solo contigo, para trascender esas propuestas del ego que solamente te hacen daño, que solamente te hacen sentir separado de tus semejantes, separado de Dios, separado de la dicha, de la plenitud, del gozo, del amor. El Espíritu Santo no te enseña que tu mente deba ser crítica con otras mentes porque no quiere que enseñes tus propios errores. Cuando somos críticos con otras mentes, estamos enseñando nuestros propios errores. Pues así tú mismo los aprenderías y, lógicamente, como se nos decía en algún apartado precedente, lo que enseña es lo que aprendes. Si enseñas tus propios errores, los arraigas más en ti y permites que estos tengan potestad en tus pensamientos, en tus emociones y en tus relaciones. No se le podría considerar consecuente si permitiera que fortalecieras lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, él sí que enjuicia, pero solo para unificarla de tal manera que puedas percibir sin enjuiciar. Esto permite que la mente enseñe sin emitir juicios, y por lo tanto aprender a ser sin enjuiciar. El deshacimiento solo es necesario que ocurra en tu mente, para que no puedas proyectarla. Para que no puedas proyectar una mente ilusoria, una mente que no se reconoce en la verdad. Dios mismo ha establecido lo que puedes proyectar con toda seguridad. Por ello, la tercera lección del Espíritu Santo es: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. La segunda era, lo recordamos ahora, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Y la primera lección del Espíritu Santo, conforme a este texto,
era para tener da todo a todos, para tener da todo a todos, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que eres, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino, buscad el reino de Dios y lo demás os vendrá por añadidura, así nos dice Jesús en los evangelios. Este es un paso fundamental en la dirección del cambio, no obstante todavía es una lección para invertir la mentalidad, porque implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Se ha avanzado mucho desde la primera lección, que era principalmente una inversión, y también desde la segunda, que era una identificación con lo que era más deseable. Este paso que sigue al segundo, tal como el segundo sigue al primero, enfatiza la dicotomía entre lo deseable y lo indeseable. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Por ello hace que la elección final sea inevitable, pero así como el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo todavía lo implica, este último paso hasta cierto punto hace un llamamiento a un esfuerzo consistente contra él. Ya hemos dicho que puedes mantenerte alerta contra el ego, como a su favor. Esta lección enseña no lo que puedes ser, sino lo que debes ser. No tiene que ver con el orden de dificultad, sino con una nítida prioridad por la vigilancia. Este paso es inequívoco en cuanto a que enseña que no debe haber excepciones, pero no niega que las tentaciones hagan que las excepciones ocurran. Así se te pide consistencia a pesar del caos. Pero el caos y la consistencia no pueden coexistir por mucho tiempo, pues se excluyen mutuamente. Mientras debas mantener vigilante contra algo, es que no estás reconociendo esto. Mientras te mantengas vigilante contra algo, es que no estás reconociendo esto y conservas la creencia de que puedes elegir entre ambos. Mientras estamos en contra de, es que con respecto a lo cual estamos en contra, es que tiene potestad sobre nosotros, es que lo vemos como algo real. Mientras que digamos que el cuerpo no existe, es que algo en nosotros nos está dando a entender que sí. Mientras digamos que el mundo no existe, es que algo en nosotros nos está dando a entender que sí. Mientras digamos que el ego no existe, es que algo en nosotros nos está dando a entender que sí. Y esto es evidente. Nadie dice el Gurindungi no existe, el Karapatanga no existe. Nadie niega cosas que nunca se ha planteado que pudieran existir. Entonces, negar da noticia del ascendente que tiene aquello que estamos negando. Negar da noticia de que todavía no nos hemos reconocido plenamente en la verdad, en la integridad, en la congruencia, en la incondicionalidad. De ahí la importancia de cultivar lo positivo, lo afirmativo, no con la intención de negarnos. Ya de esto hablaba en algún capítulo anterior. Los gurús profesionales te van a subrayar todo lo negativo, los males del ego, los males de la separación, los males del mundo, los males de no hacer bien los ejercicios. Eso es lo que te van a subrayar los gurús mundanos que viven, que han hecho de compartir estas enseñanzas de su profesión. Necesitan para seguir ganando dinero que tú te veas carente, que tú te veas incapacitado, que tú te veas necesitado de sus productos mercantiles que venden, sus charlas, conferencias, libros, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesitan, por eso quieren confundirte, aunque lo hagan inconscientemente. Con lo cual, tu liberación viene de tu maestro interior. Ayúdate de todo, de todas y de todos. Pero tu liberación, la liberación del ego, del mundo, de las ilusiones, de la separación,
el reconocerte en la verdad, en la luz, en la bondad, en la belleza, en la unidad, en la eternidad, eso emana de ti, porque en ti está el reino de Dios. Como bien dice Jesús en los Evangelios. Al enseñarte qué elegir, el Espíritu Santo finalmente podrá enseñarte que no necesitas elegir en absoluto. No necesitas elegir para ser lo que eres, para ser la plenitud, la integridad, la incondicionalidad, el vórtice de amor, la expansión de la creación que siempre eres. Comparte esta enseñanza y la arraigarás en ti. Y esto es apostar por la dicha, por la felicidad, por tu paz interior. Esto liberará al final tu voluntad de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Solo eligiendo con el Espíritu Santo te llevará a esto. Solo se te lleva a esto eligiendo con el Espíritu Santo. Creas por medio de lo que eres, creas por medio de lo que eres. Pero esto es lo que debes aprender. Creas por medio de lo que eres, por medio de lo que verdaderamente eres. Creyéndote un personaje separado, simplemente mueves las cosas de un lado para otro. Simplemente clamas por situaciones de conflicto. Simplemente manifiestas una permanente actitud de oposición ante tus semejantes, porque en ellos ves tu inocencia, en su culpa ves tu inocencia, en su torpeza ves tu sabiduría, en su turbación ves tu paz, etcétera, etcétera. Ese es el mundo dual, en el cual clamamos por lo contrario, clamamos por ser testigos de lo contrario que queremos reconocer en nosotros. Por eso en ese mundo dual, en ese mundo de separación, es imposible la paz, la plenitud, la abundancia, el gozo, la dicha, el amor, porque ese mundo es la negación de todo ello. Esto liberará al final tu voluntad de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Creas por medio de lo que eres, pero esto es lo que debes aprender. Esto es lo que debes aprender. Nos creemos separados y por lo tanto debemos aprender lo que hemos olvidado. La manera en la que lo has de aprender es inherente al tercer paso, que reúne las lecciones inherentes a los otros y va más allá de ellos dirigiéndose hacia una verdadera integración. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Si te concedes a ti mismo tener en tu mente solo lo que Dios puso ahí, la estás reconociendo tal como Dios la creó, tal como Dios la creó. Soy tal como Dios me creó. Así se nos dice en más de una lección del libro de ejercicios de un curso de milagros. Por lo tanto, la estás aceptando tal como es, y como tu mente es completa, enseñas paz, porque has creído en ella. El paso final lo dará Dios por ti, y con el tercer paso el Espíritu Santo ya te ha preparado para Dios. Debido a la misma naturaleza de los pasos que debes tomar con él, te está preparando para convertir tener en ser. Ser y tener, ya lo veíamos en algún pasaje anterior, significan lo mismo en la verdad, solo en la ilusión significan algo distinto. Ser y tener significan lo mismo. No tienes más propiedad que lo que heredas de Dios, que la bondad, que la belleza, que la creatividad, que la libertad, que el poder, que el amor. Que heredas de Dios, esa es tu propiedad, eso es lo que es propio de ti. Aquí en este mundo de separación no tienes propiedad privada alguna. Si cultivas esa idea te hará daño. Si cultivas la idea de que tu única propiedad es esa herencia de Dios, esa idea te llevará a reconocerte en la paz permanente e incondicional, a reconocerte en la gracia de Dios, en el gozo de la vida y en el valor de esa misma vida que está en el servicio, que está en la expansión del amor. Y a esto nos lleva a una actitud afirmativa.
Esto es hacer un trabajo espiritual. No subrayar todo lo negativo para seguir dando vueltas a la misma noria. Para sentirnos especiales por estar recibiendo estas enseñanzas y atacar a los que no las reciben. Eso no te conduce a ningún lado. Tu valor está, el valor que inconscientemente está en ti, está siempre en el valor que tú le concedes a tus hermanos y hermanas. Eso es fundamental. Bueno, pues vamos a ver dónde estábamos. Si te concedes a ti mismo tener en tu mente solo lo que Dios puso ahí, la estás reconociendo tal como Dios la creó. Estás reconociendo a tu mente tal como Dios la crea. La creación se da en la eternidad. La creación no se da en el tiempo. Con lo cual decir que Dios la creó es simplemente decirlo de una manera que nosotros que nos creemos en el tiempo podemos comprenderla. Dios no crea en el tiempo. Dios crea en la eternidad. Dios crea en la verdad. Dios crea en aquella realidad que trasciende el tiempo y el espacio porque son ilusiones relativas. Y esto es imposible de analizar, de comprender y de aceptar por una mente aprendida, limitada, a la cual le abruma la idea de la eternidad, a la cual le abruma la idea del infinito, a la cual le abruma la idea de la incondicionalidad, porque ella, esta mente, la mente del ego, se mueve por condiciones. Yo tengo un agua, yo sé de un agua de la cual cuando bebáis jamás volveréis a tener sed. Jesús alude a esa incondicionalidad, a la incondicionalidad del amor, a la fuente de vida que está eternamente en ti. De esa agua, bebiendo de esa agua, sabiendo que esa fuente está siempre en nosotros, no volvemos a tener sed. Esto es una relación. El agua está para que nuestros cuerpos tomen ese combustible. Y nuestro cuerpo de esa manera se convierte en aliado de ese reciclaje natural de la madre tierra. Entonces, el alimentarnos, el beber, el respirar y cualquier otra cosa que pudiéramos llamar necesidad, son reinterpretados. Son relaciones basadas en la abundancia, no en la carencia. Para el ego, todo lo ve desde la carencia, porque el ego es carencia. Por lo tanto, la estás aceptando tu mente tal como es. Y como tu mente es completa, enseñas paz porque has creído en ella. El paso final lo da Dios por ti. Y con el tercer paso, el Espíritu Santo ya te ha preparado para Dios. Debido a la misma naturaleza de los pasos que debes tomar con Él, con el Espíritu Santo te está preparando para convertir tener en ser. En primer lugar, aprendes que tener se basa en dar. Tener se basa en dar, no en conseguir. Conseguir se basa en la carencia. Soy escasez y por lo tanto tengo que robar de afuera, de aquí y de allá, utilizando a mis hermanos y hermanas como objetos, cosificándolos, como ahora está tan de moda decir. Necesito robar aquello de lo cual, aquello que compense la carencia que interpreto que hay en mí. Esas son las relaciones especiales que determinan el ego.
Aprendes que tener se basa en dar, no en conseguir. Después aprendes que lo que aprendes lo enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición para identificarte con el reino, pues es la condición del reino. Pero has creído que no tienes el reino, has creído que no tienes abundancia, has creído que no eres incondicionalidad, que no eres expansión del reino de Dios, que no eres amor. Has creído que no tienes el reino y por ello te has excluido de él en tu imaginación. Y de esta manera la imaginación se pone al servicio del ego. Por eso debe ser reinterpretada. De ahí la importancia de la creatividad. La creatividad clama por reconocerse, por reconocernos en la creación. La imaginación que se vuelve fantaseo hace lo contrario. Por lo tanto, es esencial enseñarte que tú debes estar incluido y que la creencia de que no lo estás es lo único que debes excluir. Así, el tercer paso es una protección que permite a tu mente que se identifique solo con el centro, donde Dios dispuso el altar para sí mismo. Ya hemos comentado que los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de las creencias, porque están más allá de ser cuestionados. La voz, las creencias, es una herramienta mundana, una herramienta de la condición humana. Por lo tanto, solo tienen valor para la verdad si nos encaminan hacia ella. Ese es el valor de las creencias, ese es el valor de las ideas a las cuales dan origen. La voz en favor de Dios habla solo de en favor de la creencia. La voz en favor de Dios habla en favor de la creencia que está por encima de toda duda. Y esta es la preparación para estar libre de dudas. Mientras la creencia en Dios y en su reino sea asaltada por cualquier duda en tu mente, su perfecta realización no será evidente para ti. Por eso debes mantenerte alerta en favor de Dios. El ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas. El ego es un vórtice de dudas, tal como el amor que eres es un vórtice incondicional de ese mismo amor. El ego engendra dudas. La incondicionalidad del amor es certidumbre, es certeza. No puedes ir más allá de la creencia hasta que no creas completamente. Nadie puede extender una lección que no haya aprendido totalmente. Por eso los que tienen dudas de sus propios ideales se indignan cuando no nos convencen, cuando ven oposición, porque buscan la aprobación que en sí mismo inconscientemente no se dan. Esto lo vemos en muchas ideas sociales, en muchos credos religiosos, cuando vemos esa violencia, esa agresividad que tienen personas que supuestamente deberían dar testimonio de una ideología, de una doctrina que supuestamente les da paz. Sin embargo, esa actitud agresiva nos informa de que no es así. La transferencia, que es extensión, es la medida del aprendizaje, pues es un resultado mensurable, es decir, que se puede medir. Esto, sin embargo, no significa que a lo que se transfiere sea mensurable. Al contrario, a menos que se transfiera a la totalidad de la filiación, que es inconmensurable porque fue creado por lo inconmensurable, el aprendizaje es incompleto. La inconmensurabilidad del universo está en ti, porque tú eres la obra íntegra de Dios. Y al mismo tiempo, tu individualidad es una verdad en ti, porque tú tienes una función dentro de lo inconmensurable. Esta es la aparente contradicción imposible de aceptar, de comprender y de evaluar por la mente separada del ego, por la mente ilusoria, aprendida y transitoria del ego. Y esta aparente contradicción dignifica la idea
de la dualidad. Porque Dios es uno y Dios es dos, porque Dios es relación. Y mientras que no lo aceptemos así, Dios es uno y Dios es dos, mientras que no lo aceptemos esta aparente contradicción como algo natural, estaremos en disposición permanente de mantener esa actitud de oposición, de querer ver culpa, error, pecado, tara, enfermedad, limitación en nuestros semejantes, y estaremos clamando por situaciones en las cuales se nos dé la enseñanza que nos lleva a reconocernos en la unidad de Dios y en la dualidad dignificada de la relación santa. Enseñar a toda la filiación sin hacer excepciones demuestra que percibes su totalidad y has aprendido que es una. Ahora debes estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si permites que entre la duda, perderás la conciencia de su totalidad y serás incapaz de enseñarla. La totalidad del reino no depende de tu percepción, pero la conciencia de su totalidad sí. Únicamente tu conciencia necesita protección, pues tu ser no puede ser atacado. Aun así, no puedes gozar de una verdadera conciencia de ser mientras tengas duda de lo que eres. Por eso es esencial estar alerta. Las dudas sobre lo que eres no deben entrar en tu mente, o no podrás conocer lo que eres con certeza. Cualquier duda es duda sobre ti mismo. Cualquier duda es idea de separación en ti. Te ves separado de ti mismo, no te ves íntegro. Entonces clamas por conflicto inconscientemente. Porque si no te ves íntegro en ti, si te ves separado en ti, te ves separado en todas las situaciones que se dan en tu vida. Y verse separado es clamar por situaciones generalmente dolorosas, en las cuales se da aprendizaje, el aprendizaje que nos lleva a la conciencia de la unidad de la vida. La certeza es cosa de Dios y te la concede a ti. No es necesario estar precavido con respecto a la verdad, pero sí lo es estarlo en contra de toda, en contra de la ilusión. La verdad no alberga ilusiones y por lo tanto está dentro del reino. Todo lo que esté fuera del reino es ilusorio. Todo lo que esté fuera de la casa de la verdad del reino de Dios es ilusorio. Pero debes aprender a aceptar la verdad porque te desprendiste de ella. Por ello te viste a ti mismo como si carecieras de ella. Al concebir otro reino al que atribuiste valor, no mantuviste el reino de Dios como el único en tu mente, y así pusiste una parte de tu mente fuera de él. De esta forma dividiste tu voluntad y te otorgaste una mente enferma que debe ser sanada. Mantenerte alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla, es la manera de sanar la mente. Cuando tu mente haya sanado, irradiará salud, y lógicamente también irradiará luz, esa luz en la cual y para la cual es imposible concebir la oscuridad. Cuando tu mente sane, irradia luz, irradia salud, y de esta manera enseñará lo que es la sanación. Esto te convertirá, no necesitas palabras, no necesitas elucubraciones intelectuales, no necesitas una dialéctica para compartir lo que es la salud eterna. Esto te convertirá en un maestro que enseña como yo. Esto te convierte en un maestro que enseña como Jesús de Nazaret. Yo tuve que mantenerme alerta al igual que se te pide a ti, pero recuerda que aquellos que van a enseñar lo mismo deben estar de acuerdo con respecto a lo que creen. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y entraña una disposición a abandonar cualquier otra cosa. Te dije que vosotros, Helen, Bill, os dije que vosotros estáis justo comenzando el segundo paso.
pero también te dije que el tercero le sigue a continuación. El Espíritu Santo os permitirá avanzar si seguís sus indicaciones. El Espíritu Santo os permite avanzar si seguís sus indicaciones. Tu estado de alerta indica que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero únicamente para enseñarte que el esfuerzo en sí mismo es innecesario. El esfuerzo en sí mismo es innecesario. El esfuerzo es la negación de la fortaleza infinita y eterna del reino de Dios, de la obra de Dios, que es propia de Dios. El esfuerzo puede ser una herramienta que tenga sentido en la medida en la que aún nos veamos separados de nuestros semejantes, en la medida en la que aún no nos hemos reconocido en esa fortaleza. Has hecho un gran esfuerzo para conservar lo que hiciste, porque no es verdad. El esfuerzo es propio del ego. El ego se esfuerza en conservar su mundo de ilusiones. El ego se esfuerza en reivindicar, en defender, en hacer apología de un personaje que se ve separado a la inconmensurabilidad del universo. Has hecho un gran esfuerzo para conservar lo que hiciste, porque lo que hiciste no es verdad. Por eso debes ahora volver tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede cancelar la necesidad de esforzarte. E invocará al ser que ambos tenéis y sois. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo, pues ya es verdadero y no necesita protección. Se encuentra bajo la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación es ilimitada. Bueno, pues aquí concluye este capítulo sexto, que da término a los 6 capítulos que conforman el Urtes de un curso de milagros, puesto que se nos dice que a partir del capítulo séptimo el texto original canalizado por Helen y también pasado a máquina por Bill, su colaborador, se nos dice que el texto original a partir del capítulo séptimo no difiere mucho del texto que fue impreso, y por eso los demás capítulos, así como el libro de ejercicio y el manual para el maestro, no se incluyen en este Urtex. Lo que sí se incluyen son unos mensajes especiales que, si Dios quiere, pues hablaremos de alguno que pueda resultar relevante en una futura ocasión. Muchas gracias por vuestra atención. Feliz día, un abrazo, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.